La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró aproximadamente desde 1957 a 1975. Supuso el esfuerzo paralelo entre ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar humanos al espacio y de posar a un ser humano en la Luna. 1961, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer astronauta con éxito cuando entró en órbita con la nave rusa Vostok 1, que son toda una serie, todas parecidas. El 12 de abril se convirtió en un día de conmemoración en Rusia y en muchos otros países. 23 días después, a bordo del cohete Mercury Redstone 3, Alan Shepard fue el primer estadounidense en entrar al espacio en una misión suborbital. 1962, John Glenn fue el primer astronauta estadounidense en orbitar la Tierra. El primer vuelo con dos tripulantes también tuvo su origen en la URSS ese mismo año. Y en 1963, la soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en el espacio en las Vostok 6. We have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. No problem. 115 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude. Obviously a major malfunction. Winding your way down a Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it had everything. You used to think that it was so easy. Say that it was so easy, but you trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy, but you crying now. Una profesora. O sea, la idea era que el público estadounidense, la población estadounidense, se interese por lo que estaban haciendo, por la astronomía, por la exploración, porque es algo que demanda muchos millones al año y la gente quiere justificar ese presupuesto. En 1986, el accidente del transbordador espacial Challenger, que hubo una etapa de 5 tipos de transbordadores, se produjo 73 segundos después del lanzamiento, provocando la muerte de los 7 miembros de la tripulación. La misión tenía como principal objetivo la puesta en órbita de los satélites TDRSB y el Spartan Halley. ¿Qué es la relatividad especial? Y busqué un ejemplo para comparar con la física clásica. Si yo tengo una persona viajando en un tren y esa persona tira una pelotita a 200.000 km por segundo arriba del tren que se mueve a 200.000 km por segundo, quiero saber de un observador que está afuera qué velocidad va esa pelotita. 200.000 kilómetros por segundo, hay partículas que viajan a eso y mucho más. Tienen un área, un marco conceptual donde se mueve, que es la teoría de la relatividad especial. Pero vamos a compararlo con la física clásica. En la física clásica, yo tengo
puede ser dos chicos que están corriendo juntos. Si yo tengo un vector que tiene la misma magnitud, dirección y sentido, lo único que tengo que hacer es sumar 200.000 kilómetros por segundo más 200.000 kilómetros por segundo y me va a dar la velocidad de la pelotita que va arriba con el tipo que la tira arriba del tren. Pero esa suma de 2 tercios de la velocidad de la luz más 2 tercios de la velocidad de la luz me va a dar superior a la velocidad de la luz. Me da en 1,3 veces la velocidad de la luz. En la física clásica, la que usamos nosotros todos los días. Pero en la relatividad especial, aplicando reglas de la relatividad especial, me va a dar al 92% la velocidad de la luz.